Hola chicos, ¿cómo están? Y bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar de una noticia de Spider-Man 3 que sinceramente me ha interesado y me ha dejado mucho que pensar. Si ya viste el título del video, obviamente sabes de qué estoy hablando. Pero antes de hablar de esa noticia en especial, vamos a hablar de otras cuantas no muy interesantes, pero igualmente vale la pena mencionar. Así que sin más, comencemos. Pues se ha confirmado que Michael Giacchino, no sé si se diga así su nombre, pero el que realizó la banda sonora de Far From Home, volverá en esta tercera película. Sinceramente, el soundtrack de Far From Home me gustó, por lo tanto, saber que volverá en esta tercera película me parece una noticia buena. Por lo tanto, esperemos a ver qué nuevos temas nos realiza para esta nueva película. Pero bueno, además de eso, se está buscando una actriz filipina con la edad de 50 a 80 años para interpretar a un familiar del personaje de Ned. Por lo que yo pienso, tal vez estaría interpretando a la madre de Ned y en la película ver cómo reacciona al ver que su hijo se relaciona con Peter Parker. Y obviamente, como cualquier madre, al ver que el amigo de su hijo es un asesino, seguramente le pedirá que se aleje de él. Y seguramente le reclamará porque jamás le dijo la verdad, de que él también sabía de que Spider-Man era Peter. Seguramente Ned tratará de explicarle a su madre, si es que al final la actriz interpreta a la madre de Ned, de que todo lo que dijo Mysterio era mentira. Y lo que me gusta de esto además es que podremos conocer un poco más de la vida de este personaje y profundizar mucho más en él. Así que esto me parece una muy buena idea. Y hablando del personaje de Ned, existe otro rumor que nos dice que en la película de Spider-Man 3 veríamos cómo Ned pierde a su familia y Peter es incapaz de salvarlos, lo que esto provoca un odio hacia Peter y que después se convierta en el Hobgoblin. Esto no está confirmado, pero sabiendo que quieren introducir a un personaje que será familiar de Ned, podría darnos indicios de que este personaje tendrá un futuro bastante trágico que lo llevará a su caída, a convertirse en un villano. Todo parece indicar que mi teoría de que Ned se convertirá en el Hobgoblin podría terminar cumpliéndose. Si esto es verdad, apreciaría bastante que profundizaran en un personaje como Ned, para que dejara de ser un personaje secundario. Además de eso, filmarán en una escuela en Atlanta, para obviamente escenas en la escuela de Peter. Obviamente sería extraño pensar de que Peter, con todo lo que está sucediendo con su identidad, él regrese a la escuela. Por lo que yo pienso que esas escenas serán para personajes que conozcan a Peter, es decir, sus maestros, el propio Ned, MJ, Flash, Betty, donde seguramente las autoridades quieren saber más información sobre Peter. O incluso que algún villano quiera atacar a los que Peter conoce y este se dirija a su escuela. Y hablando de villanos, se dice que J.J. Jameson tendrá un papel más importante de lo que tuvo en sus apariciones anteriores, teniendo un rol más de antagonista que contrataría al Escorpión y a Electro, además de seguramente financiar los Spider-Slayers y provocar una fuga de Terraft. Prisión que ya conocimos en Capitán América Civil War, donde de esta saldrían varios villanos queriendo matar a Spider-Man. Y lo más seguro es que varios villanos de estos sean integrantes de los Seis Siniestros. Y me encanta que J.J. Jameson tenga un rol más importante y que este realmente quiera destruir a Spider-Man, dándole una gran diferencia a su encarnación anterior. Pero bueno, ahora sí, pasemos a la noticia importante y de la cual todo el mundo está hablando. Pues se rumorea que Alfred Molina aparecerá en Spider-Man 3, que ya ha filmado escenas y que volverá a interpretar al Doctor Octopus en esta película. Sinceramente, a mí, en lo personal, esto me pone feliz, pero también me hace pensar y tener dudas si es buena idea. Obviamente será una versión completamente nueva del personaje, pero conservando el mismo actor.
como ya lo hicieron con JJ Jameson, como también nos enteramos que Jamie Foxx repetiría su papel como Electro, pero siendo una versión completamente nueva. Y sinceramente yo espero que este nuevo Doctor Octopus no sea el mismo de Spider-Man 2. ¿Por qué? Porque si vuelve la misma versión de Spider-Man 2, literalmente estarían destrozando la historia que ya tanto nos gusta de esa película. Al final de esa película, el Doctor Octopus tuvo una redención y dejó de ser un villano, por lo que volverlo a traer a la vida le quitaría importancia a la tan querida Spider-Man 2. Por lo tanto, Alfred Molina estaría interpretando una versión completamente nueva, con un nuevo aspecto, nueva historia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mientras no pongan que el Dr. Octavius era un ex empleado de Stark y le robaron la idea de sus bracitos, para mí ya tienen un punto bueno. Y si nos ponemos serios a nivel interpretativo, si Alfred Molina regresa como el Dr. Octopus, sin duda tendremos una interpretación de calidad, pero recordemos que el director es John Watts y los guionistas podrían no darnos una buena versión del Dr. Octopus. Aunque tomando en cuenta que el Buitre y Misterio fueron buenos villanos, no tengo mucha preocupación. Así que si Alfred Molina regresa como el Dr. Octopus en esta película, me dará mucha alegría. Y si realizan a los seis siniestros, ya tenemos a su líder. Porque unos seis siniestros sin el Dr. Octopus, se sentiría un grupo bastante vacío. Estoy ansioso de ver cómo serán estos nuevos brazos, su nuevo aspecto, si tendrá un estilo más clásico. Sea como sea, esto me pone bastante contento. Además de eso, no sabemos si será el villano principal, será secundario, una mera introducción. De cualquier manera, si veo a Alfred Molina en la película, interpretando al Doc Ock, me va a sacar una sonrisa. Así que déjame en los comentarios qué opinas de que posiblemente el Doctor Octopus regresará en Spider-Man 3, interpretado por Alfred Molina. Cuéntame lo que piensas. Dale like, comenta, suscríbete si eres nuevo en el canal y sígueme en mis redes sociales. Yo me despido y te digo hasta el próximo video. My name is